Tremenda madrina le puso el presidente Andrés Manuel López Obrador a Lencho Córdoba, a Ciro Murayama y a todos los consejeros del Instituto Nacional Electoral que querían imponer su voluntad y frenar la revocación de mandato. Y es que el día de ayer, sorpresivamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió ponerle un cachetadón guajolotero a todos los consejeros. Y la revocación de mandato va porque va. Excelente noticia para todas y todos nosotros, porque hoy los mexicanos tenemos en nuestras manos el futuro de nuestra nación. Y es que el día de ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió admitir a trámite la controversia constitucional 224/2021 promovida por la Cámara de Diputados en contra del acuerdo aprobado por el Instituto Nacional Electoral, en el que se determinó posponer la realización del proceso de revocación de mandato 2021-2022. Y es que, como ya lo hemos platicado en diferentes videos, la Cámara de Diputados decidió interponer una controversia en contra de este acuerdo mañoso que realizó el INE. Y es que al final ellos se sentían superpoderosos y estaban pasándose de rosca y querían imponer su santa voluntad. La comisión de receso de la Suprema Corte admite a controversia y concede la suspensión en contra del acuerdo del INE, por el que se determinó suspender la revocación de mandato. Con la admisión se determinó conceder la suspensión solicitada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que el INE se abstenga de ejecutar el acuerdo por el que pretendía posponer cualquiera de las actividades para la organización del proceso de revocación de mandato del presidente de la República, y en consecuencia continúa con la organización y el desarrollo de la totalidad de las actividades del proceso de revocación de mandato hasta su conclusión, con el presupuesto aprobado de 1.503 millones de pesos, el cual constituye un indicador de viabilidad financiera. Y con esto, familia, se le cayó la cara de payaso a Lencho Córdoba y a Ciro Murayama. Y es que ya no pueden hacer nada. Al final es un simple berrinche de estos consejeros del INE que se quieren llevar los millones de pesos y no hacer su trabajo. Aquí tenemos lo que comentó Ciro Murayama después de que se diera a conocer esta suspensión provisional que lanzó la Suprema Corte. Para hacer la revocación de mandato con 161 mil casillas se requieren 3.830 millones de pesos. La comisión de la Suprema Corte de Justicia dice que el INE continúe con los trabajos con solo 1.503 millones de pesos, lo que equivale al 40% de lo que ellos habían solicitado. Eso mandan, a más aún no se pronuncian sobre el fondo del asunto. El INE siempre acata al juez, pues parece que no. Y es que al final la Suprema Corte de Justicia les había dicho que debían continuar con la revocación de mandato y con el presupuesto que les había otorgado la Cámara de Diputados. Y es que al final es facultad irrestricta de la Cámara de Diputados de aprobar el presupuesto de egresos, en donde se ve cómo se destina el dinero de todas y todos los mexicanos. Y en este caso el INE recibió un recorte, porque al final lo que se gastan simplemente no sabemos a dónde se va. Escuchemos qué fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador después de recibir esta excelente noticia. Y es que aplaudió la resolución de la Suprema Corte de Justicia. Escuchemos. Pendiente. Allá tú estás pendiente. Tienes que ser. Tienes que estar el lunes. Pero me tengo que ir. Es que eso sí quiero decirlo, que me gustó mucho, porque hay que celebrar las noticias que considero buenas. Me gustó la resolución de la Corte para que siga adelante el proceso de revocación del mandato, aunque tampoco concluye el litigio. Pero fue muy importante lo de ayer, el que la Suprema Corte haya decidido, o dos ministras,
de la Suprema Corte hayan ordenado, si se puede usar la palabra, o me hayan exhortado al Instituto Electoral de que continúe con el proceso de revocación del mandato. Así están las cosas, así fue una muy buena decisión, porque es la democracia. Porque no se debe de obstaculizar la democracia. Y segundo, no se debe violar la Constitución. Son las dos cosas. Y yo considero que oponerse a la revocación del mandato, a que se celebre una consulta, a que se le pregunte a los ciudadanos sobre el comportamiento de una autoridad, si se obstaculiza ese procedimiento, es actuar de manera antidemocrática. Uno tiene que hacer valer los derechos democráticos, el derecho a elegir libremente, a elecciones limpias, elecciones libres, sufragio efectivo, voto efectivo, que efectivamente sea el pueblo el que elija al gobernante. Eso con relación a la democracia participativa, y seguir impulsando la democracia participativa, seguir no solo con la democracia representativa, no solo elegir y ya nos vemos dentro de 3 años, nos vemos dentro de 6 años. No se debe de agotar la democracia a eso. La democracia lo establece bien, muy bien, nuestra Constitución desde hace muchos años. No solo es un sistema de gobierno, es un modo de vida que tiene que ver con todos los órdenes de la vida pública. Es democracia en el sindicato, democracia en la escuela, democracia en la sociedad, democracia en la familia, siempre democracia. Entonces, nadie debe de obstaculizar la democracia, el que la gente participe. Si el pueblo es el soberano, en la democracia el pueblo manda, y así como el pueblo pone, el pueblo quita. Y por eso es importante la revocación del mandato. Y está vigente, está en la Constitución, además de que es un método democrático necesario para que nadie se sienta absoluto en ningún nivel de la escala, y que el pueblo siempre tenga las riendas del poder en sus manos. Además de eso, es un mandato constitucional. No se puede violar, no se puede omitir. Entonces, si pasara el tiempo con tácticas dilatorias, pues para atemperar el agravio, o para llevar a cabo un desagravio a la democracia, pues los ciudadanos podríamos llevar a cabo la consulta, o buscar mecanismos, a ver, 10 encuestadoras,
10 de las de más antigüedad y credibilidad, 10, y hacemos una cooperación para pagarles, y en una de esas hasta lo hacen de manera voluntaria. Y a ver, ¿qué dicen a la pregunta? Igual, la misma pregunta. ¿Quieres que continúe el presidente o que renuncie? Nada más sí o no. Que continúe, sí. Que se vaya. O que no continúe. Y ya. Y vamos a conocer aquí los resultados. Y aquí está ya. Pero no va a quedar así de que ya no quisieron y no vamos a hacer nada. Pues, ¿cómo? ¿Cómo es eso? Claro que vamos a hacer. Y saben también por qué. Para dejar el precedente. Porque van a cambiar esos consejeros. Tienen que cambiar. Si no por la reforma que hace falta en lo democrático, en lo electoral, pues ni modo que sean eternos, van a tener que irse algún día y entonces van a haber otros que pueden ser rectos, íntegros, demócratas, auténticos, ¿sí? Y en otras circunstancias está vigente el mandato constitucional. No es desde el primer día, desde la primera ocasión, desecharlo y va a quedar en desuso. Como letra muerta, como algo que está escrito pero que no se cumple. No, bajo cualquier circunstancia tiene que quedar vigente para que cualquier presidente tenga que someterse a el escrutinio público, al gran jurado, a la voluntad del soberano. Pues ahí está, familia, lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que al final los que tenemos el futuro de nuestro país en las manos somos todas y todos los mexicanos. Esto será prácticamente todo. Déjenme aquí abajito su comentario. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.